SCP-1265. Clase: Euclid. Nombre común: la Reserva Mesozoica. SCP-1265 es un SCP bastante diferente del usual, al compararse con otros elementos de similar naturaleza. Se trata de una zona con un área de 50 kilómetros cuadrados, que se encuentra entre la República Democrática del Congo y la República del Congo, en África. Se encuentra principalmente dentro de la República Democrática del Congo, pero aproximadamente 15 kilómetros cuadrados se encuentran dentro de la República. La mayoría de SCP-1265 está deshabitada, a excepción de algunas aldeas tribales. Se cree que SCP-1265 ha existido durante al menos 200 años, según los registros históricos. A pesar de que la flora que habita SCP-1265 es la típica de la cuenca del Congo, la fauna es la parte principal y más interesante de esta área, pues se encuentra habitada por varias especies que se sabe hoy que están extintas, principalmente del clado dinosaurio. Estos animales, designados colectivamente como SCP-1265-A mayúscula, aparecen espontáneamente en grupos de 5, aproximadamente, una vez cada 30 días, y gran parte de ellos no se encuentran en el registro fósil dentro de África. En cambio, parece que se encuentran en África debido al clima al que vivieron durante la era mesozoica, que es bastante similar. En particular, hay pocas especies de dinosaurios carnívoros o herbívoros grandes presentes como casos de SCP-1265-A mayúscula. Y es particular la ausencia de especies de dinosaurios cuyos fósiles se hayan encontrado en América del Norte. Por ejemplo, especies como Tyrannosaurus rex y Brachiosaurus nunca se han visto en SCP-1265, pero especies como Spinosaurus o Kentrosaurus son relativamente habituales. Gracias a estudios realizados en la zona, se sabe que hay 5 veces más especies de dinosaurios no americanos que especies americanas. Los especímenes de SCP-1265-A mayúscula tampoco parecen ser de un periodo particular del Mesozoico, pero los del Cretácico y el Jurásico son los que más abundan, con una población escasa de dinosaurios del periodo Triásico. Además, en SCP-1265 también existen varios reptiles que no son dinosaurios, como pterosaurios, a pesar de que se vean con poca frecuencia. Varias instancias de SCP-1265-A mayúscula se han integrado con el folclore de varias tribus del área cercana a SCP-1265, creando famosas leyendas y avistamientos de criaturas del área, muchos de ellos denominados coloquialmente como criptidos. Las instancias de SCP-1265-A mayúscula, incluso los carnívoros, no muestran agresión ni temor hacia los humanos a menos que sean provocados. Hasta la fecha, solo 3 miembros del personal de la Fundación han sido asesinados como resultado de haber provocado accidentalmente una instancia de 1265-A mayúscula. Las instancias de SCP-1265-A mayúscula no son capaces de abandonar SCP-1265, ya que estos se desmaterializarían al cruzar la frontera de la zona para volver a materializarse en el área de al menos 3 kilómetros de la frontera, sedados. Finalmente, hay varios casos de SCP-1265-A que aún no han sido descubiertos en el registro fósil, conocidos colectivamente como SCP-1265-A minúscula. Las instancias de SCP-1265-A minúscula son conocidas por ser inusualmente agresivas y con frecuencia intentarán atacar a los investigadores y otros animales dentro de SCP-1265 de manera completamente indiscriminada. Hasta el momento, los investigadores de la Fundación han sido incapaces de determinar el origen de la gran mayoría de las especies de los casos de SCP-1265-A minúscula, pero algunos se han encontrado en el registro fósil y como tales se han reclasificado como instancias de SCP-1265-A mayúscula. En particular, estas instancias, al ser reclasificadas, generalmente pierden todas sus tendencias agresivas, comportándose como los demás animales del área de SCP-1265. Procedimientos especiales de contención. El sitio de SCP-1265 debe ser mantenido públicamente como una reserva de vida silvestre por la iniciativa Safe y Clean Planet, una compañía fechada de la Fundación. Los descubrimientos científicos hechos por la Fundación respecto a la vida silvestre que habita dentro de SCP-1265 podrán publicarse después de que se encuentre evidencia correspondiente en el registro. Los civiles que deseen viajar por SCP-1265 deberán ser tratados con amnésicos de clase D para no recordar los casos en los que las instancias de SCP-1265-A mayúscula entraron en contacto con ellos.
todos los civiles no tratados que se encuentren en contacto con los especímenes de SCP-1265 deberán ser tratados con amnésicos de clase A, para que también se les implanten falsos recuerdos y luego puedan ser liberados. Por último, cada 6 meses, los huevos depositados por los especímenes de SCP-1265-A mayúscula se deberán recolectar para posteriormente incubarlos y estudiarlos antes de liberarlos en medio natural cuando lleguen a la madurez. Para los procedimientos completos para el cuidado de los especímenes jóvenes de SCP-1265-A mayúscula, incluidos los procedimientos de impronta, ver el documento 1265-01. Esta entrevista fue realizada por el Dr. Wells, en un pueblo de Mboji, a 5.5 kilómetros del perímetro de SCP-1265, siendo el tema principal los avistamientos de SCP-1265-A mayúscula. Todo el diálogo se traduce del idioma lingala. ¿Qué me puede decir sobre los monstruos? Hay varios de ellos en la selva, casi todos en el agua, sin embargo, no comen gente, no la mayoría de ellos, excepto Engumamonene. Engumamonene es como una serpiente con patas, camina con cuatro patas como un perro y tiene una gran cresta en la espalda, y te comerá si te atrapa. También está en Bielu, la bestia con placas en su espalda. Hábleme sobre Mokele. Mokele Mbembe es el más grande de todos. Es lo suficientemente grande como para bloquear los ríos y hace que los lagos se eleven. Puede respirar bajo el agua, pero no es un pez. Y la tierra tiembla cuando camina. ¿Son estos Mokele y Mbielu? Sí y no. ¿No? Estos no tienen plumas. Todo lo demás está bien, pero Mbielu sí tiene plumas. Y Mokele también. Son casi como las aves de esta forma, pero no vuelan. Los que vuelan no tienen plumas. ¿Qué más puede decirme sobre el área? Está embrujada. Los Mokeles y los Mbielus y otros no pueden dejarla sin desvanecerse. Tampoco pueden sus huevos o carne. Hace unos años, unos cazadores intentaron recuperar el cadáver de un Mokele. Tomaron a todo el pueblo para ayudarlos. Y cuando llegaron al borde del área, simplemente desapareció. ¿Y cuántas personas han ido en los últimos años? Muchos. Son cazadores, pero no van a cazar. Querían encontrar a Mokele y solo eso. Nunca tienen éxito, por cualquier razón. Es porque no buscan en esa área a Mokele. Les decimos que es peligroso y lo es. Todas las personas saben que el área es peligrosa y no deben acercarse a ella. Eso será todo. Gracias por su cooperación. La administración de amnésicos se consideró innecesaria debido a la familiaridad que la mayoría de la aldea tiene con SCP-1265. A continuación, notas recopiladas con respecto a SCP-1265 tomadas durante la expedición mensual a través de las áreas hechas por el Dr. Neil. Nota 1. Todavía me resulta fascinante que casi todas las instancias de SCP-1265-A, bueno, los dinosaurios al menos, estén emplumadas y no escamadas. Todo lo que tengo que decir es esto. Chen, en tu cara. Esto supera a Jixian por mucho. Y Wenge ha encontrado algunos cadáveres, y ha bromeado varias veces sobre querer saber a qué sabe. No confío en la sangre de dinosaurio, especialmente dado lo que se encontró en esa granja en China, pero sin embargo, hay algunos trilobites en el agua y los nativos a veces vienen a pescarlos. Saben a gambas. Nota número 2. Como se señala en la descripción principal, la mayoría de ellos son del género dinosaurio, y todos son adecuados para adaptarse al clima del Congo. Varios de ellos son casi anfibios, como el Kentrosaurus, por ejemplo, que prefiere pasar el tiempo en el agua. La observación ha demostrado que puede contener la respiración durante una hora a la vez. Como tal, el Kentrosaurus tiene grandes cantidades de algas que cubren sus placas y picos, dando ocasionalmente la ilusión de que son una especie de arbusto viviente o algo así. Los Kentrosaurus suelen ser bastante dóciles, pero hemos visto que sus Stagomizer pueden llegar a derribar a huevos pequeños, por lo cual hay que tener un poco de cuidado. Nota número 3. A pesar de la teoría creada por el señor Russell en la década de 1980, no hay absolutamente ninguna evidencia de que el Troodon hubiera evolucionado para convertirse en ese llamado dinosauroide o algo así.
pero sí es verdad de que es bastante inteligente. Se les ha visto usando herramientas rudimentarias de manera similar a los chimpancés para recoger fruta de los árboles o hasta arrojar piedras a una presa para abrirla. Sin duda es... fascinante. Encontramos una familia de Baryonyxoi. Resulta que son semiacuáticos y usan sus colas para avanzar a través del agua tras los peces y los devoran como si fueran cocodrilos o javiales. Parecen estar asociados con un clan de espinosaurus. Y hablando de eso, el Dr. Mudder estaba muy decepcionado al ver un espinosaurus vivo, y honestamente no puedo culparlo. Son en su mayoría cuadrúpedos y tienen plumas que prácticamente lo cubren por completo, y recuerdan más a unos patos que a cualquier cosa. Su estructura esquelética es completamente inadecuada para caminar erguido, y cuanto menos se diga acerca de la llamada espina o aleta. Científicamente, este animal es fascinante, pero como entusiasta de los dinosaurios, debo lamentarme por la caída de tal titán. Nota número 5. Hemos hecho un descubrimiento increíble. Un dinosaurio volador de 4 alas, con alas tanto en los brazos como en las piernas. Wang especula de que es una especie completamente nueva de Microraptor, nativa de Asia. Está coloreado como un cuervo y su plumaje es negro iridiscente. Dado que no se ha encontrado el registro, es una instancia SCP-1265 A minúscula, y eso hace cosas bastante difíciles. Wang casi consiguió que le mordiera el dedo sedándolo. Si alguna vez se encuentra el registro fósil, lo nombraremos correctamente, pero por ahora, solamente es Microraptor Fundetunini. Nota número 6. Finalmente, encontramos algo que no tiene plumas. Es una especie de cocodrilo, creo que es un Postosuchus, del Triásico Superior. Estaba viendo al borde de un lago cuando de repente una bandada de Celophysis saltó sobre él y lo empezaron a atacar. Varios de ellos fueron directamente a su garganta, cortando la yugular. Tan pronto como se desangró, comenzaron a consumir el cadáver hasta el hueso. Fue asombroso, casi como pirañas destrozando una vaca en el Amazonas. Conseguimos recuperar el esqueleto y Wang notó que tenía 3 tobillos rotos, como si se hubiera caído o hubiera aterrizado de pie. Probablemente la razón por la cual los Celophysis fueron capaces de derribarlo tan fácilmente. Nota número 7. Hoy vimos una magnífica pelea entre un Teresinosaurus y un Carnotaurus. El Tyrannosaurus prácticamente decapitó al pobre carnívoro, que era aproximadamente del mismo tamaño. El Tyrannosaurus entonces hizo algo bastante extraño, algo que demuestra cómo el comportamiento de algunos animales no podría verse con el registro fósil. Cortó el cadáver del Carnotaurus y sumergió sus garras en la sangre antes de marcar los árboles que lo rodeaban con sangre del dinosaurio. Creo que esto lo hizo a propósito para marcar el territorio, y aunque es en realidad fascinante, es algo espantoso la verdad. El Tyrannosaurus luego comió un poco de la carne del Carnotaurus y abandonó el área. Nota número 8. El Dr. Moore aparentemente nunca había visto un Dilophosaurus fuera de cierta película. Se impresionó absolutamente cuando vio uno, y no era una criatura de 2 metros de largo que actuaba como un perro, sino una criatura de 6 metros de largo que parecía que podía morderte la cabeza. Se escapó, lamentablemente, pero nos las arreglamos para poder conseguir unas buenas fotos. Nota número 9. Yo, honestamente, no tengo idea de lo que vimos hoy en el área. Encontramos una instancia de SCP-1265 A minúscula. Parecía ser un ceratópsido, con un solo cuerno y 4 piernas cortas y achaparradas. Pero tenía una larga cola que se arrastraba por el suelo, algo bastante inusual para un ceratópsido. Y no tenía ningún tipo de volante, en cambio parecía tener algo como orejas, no sé si es que lo vi bien o cómo, pero las tenía cerca de la parte superior de la cabeza. También era bastante agresivo y estaba en combate con un Pachyrhinosaurus por razones desconocidas, y el pobre acabó corneado. Decidimos regresar al sitio después de eso. Logramos tomarle un par de fotos y uno de los nativos nos advirtió de que nos alejáramos lo más que pudiéramos de esa criatura y la hacía llamar Emelantouka. Probablemente otro críptido del cual no tenía conocimiento. Estoy seguro de que será un objeto de estudio muy interesante para la Fundación. Aclaraciones. 1. Objetos como SCP-1265 o SCP-346 sugieren que podrían existir otras anomalías similares envolviendo a criaturas del pasado en otros lugares del mundo, aunque no se han encontrado casos adicionales, y no se ha podido encontrar relación con otras instancias como SCP-250. Más información sobre estos SCP podrá encontrarse en la descripción de este vídeo. 2.
El nativo de la entrevista 1265-01 menciona que Nguma Monene te comerá si te atrapa. Se cree que esta es una exageración, pues a la fecha, no se han encontrado especímenes de SCP-1265 a que consuman humanos. 3. Los fósiles de la instancia SCP-1265-A, denominada como Microraptor Foundationi, fueron descubiertos en 2012, y el animal ha sido clasificado públicamente como Microraptor Ankinji, por lo cual ha sido reclasificado como SCP-1265-A, dando por hecho que haya sufrido sus cambios de comportamiento característicos. 4. La especie denominada como Spinosaurus aegypticus es llamada comúnmente por los nativos del área como Nguma Monene, cuyo nombre significa pitón grande. 5. Mbielu, cuyo nombre significa el animal con placas que crecen de su espalda, se trata de Kentrosaurus aethiopicus. 6. Finalmente, Mokele Bembe, una de las criaturas más famosas del lugar, cuyo nombre significa el que detiene los ríos, probablemente se trata de un Camarasaurus. Gracias, recuerde que está estrictamente prohibido el acceso de personal no autorizado, y los perpetradores serán identificados, localizados y detenidos. S. C. P. Aseguramos. Contenemos. Protegemos. Al servicio de la humanidad. Buenas noches.